Mi nombre es Johnny Alvarado, soy asesor jurídico del Consejo Municipal de San Buenaventura. Bueno, esta noche tenemos una socialización a las 7 de la noche con las personas, con todas las personas que están invitadas por el Consejo Municipal. Es decir, vamos a tratar sobre la socialización del proyecto de ley municipal de la juventud. Bueno, en sí, el objeto de esta ley es que toda la juventud, más que todo desde la localidad de San Buenaventura, tenga participación en las decisiones y en las planificación de todas las actividades que realiza el gobierno municipal. Sí, bueno, esto, les vamos a socializar, van a ver las personas que, como el Comité Cívico Juvenil, ¿no? Van a ver los artículos, lo que están pretendiendo socializarlos. Y si todo está bien, lo vamos a aprobar. Bueno, se va a socializar, se va a aprobar y el Congreso Municipal va a hacer la respectiva sanción de esta ley. ¿Esta va a estar también de acuerdo a la Ley Nacional de Juventudes? Sí, de acuerdo a la Ley Nacional de Juventudes. Y también hay una pequeña, un artículo, una sección, un título donde nosotros estamos creando la Delegación Municipal de Promoción de la Juventud, que es una instancia que va a velar por todos los derechos y deberes de la juventud sanbuenense. Por ejemplo, por hacer las pasantías, que el gobierno municipal contrate a jóvenes, ¿no?, profesionales para dirigir realmente la planificación municipal cada año. Sí, incluye a todos los sectores sociales, incluidos a la juventud. Tiene 48 artículos, perdón, y tiene dos títulos. Sí, tiene tres disposiciones finales. Esta ley se me ha comisionado para que yo la elabore, la comisión lo está revisando, pero queremos la socialización antes de que la sancione el Consejo Municipal. Bueno, si esta noche lo socializamos, en esta semana se va a sancionar por el Consejo Municipal. Y bueno, la reglamentación ya dependería del Ejecutivo Municipal, creo que sí, eso varía. Todavía no tengo conocimiento de esa parte, como soy nuevo en el cargo, pero todavía estamos en tratamiento también de la carta.